A mí, interesándome la cerámica, naturalmente me interesó enseguida la cerámica japonesa, la china también, claro, y toda la historia de la cerámica. Tanto que dije, yo tengo que ir a Japón, me interesa ir a Japón. Y entonces pedí una beca a la Fundación Marc y me la concedieron. Allí me casé, o sea que ha influenciado la Fundación Marc toda mi vida. Yo me considero más escultor que ceramista. Lo que pasa es que utilizo la cerámica para hacer esculturas. En Japón son muy de... Si te regalan algo, tú tienes que regalar algo a cambio. Y la cerámica allí se aprecia tanto que una cerámica buena de un ceramista famoso pues puede valer lo mismo que vale aquí un Picasso. Esta pieza está cocida en Shigaraki, casa de un ceramista amigo mío. Yo hice la escultura, digamos, y todo lo demás lo he hecho al fuego. Esto es la ceniza que cae, que dibuja y que cambia los colores. He tenido contactos muy directos con Japón. A nuestra boda vino Soji Hamada, que era el ceramista importante de Japón en aquellos tiempos. Y bueno, tengo recuerdos magníficos y media vida mía ha pasado por allí. Os presento a mi mujer. Habla bien castellano, ¿eh? Porque hace mucho tiempo que estamos juntos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Sí, pero os conocisteis en Barcelona. Sí, sí. Luego tú con la beca te fuiste allí. Pero la conocí porque me iba al Japón. Hay una japonesa. Yo tengo una japonesa. Sí, te la voy a presentar. Será el destino. Sí, el destino tenía que pasar. Allí aprendí a hacer los hornos japoneses. Hamada vino para la inauguración del primero, que fue en los años 62, 63. Hamada no era el único ceramista en este pueblo, era un pueblo de ceramistas. Claro que todos estaban influenciados por él, porque era el mejor, sin ninguna duda. Estas también son hechas en Japón. Y ves, por ejemplo, estas son las marcas de lo que pones para que no se pegue. El color de la tierra es este. Y esto es la ceniza, yo no he hecho nada ahí. En Japón se puede considerar más artesanía que arte. El estilo viene dado mucho por la tierra que utilizan y utilizan también muchos esmaltes de ceniza. Que la ceniza a alta temperatura se vuelve un fundente. Y cada región tiene su estilo propio. Y no salen de esto. Las raíces son muy potentes en Japón. Siempre la tradición puede más que la libertad. Hamada lo decía siempre, porque no firmaba sus piezas. Y le decíamos, ¿pero por qué no las firmas si ya eres famoso? Dices, ¿por qué no las hago yo solo? Antes que yo, han habido muchos que me han enseñado. Mi padre le dijo que había que inspirarse de Oriente, pero no volverse oriental. Claro que me ha influenciado muchísimo. Cerámica para mí viene de allí. Hay la influencia de Japón y también hay la influencia de la cerámica de mi padre, que ya estaba influenciada por Japón y por China. Ningún artista deja de tener influencias. Estos que dicen que son autodidactas, no, porque siempre hay un papá y una mamá. En todo. Esto era en la época en que hicieron esta pieza, que es en el... mira, está escrito. Está firmado Artigas, grabado, y miró 1946. Era un jarro de mi padre, y entonces miró, dijo, ¿puedo, me lo dejas decorar? Este es el retrato de Dalí. ¿Ves que tiene el bigote? Sí, sí, sí. Y miró allí, Dalí no eran muy amigos, eran casi enemigos. Me fui a París y empecé a trabajar allí. Y entonces, en París conocí a todo el mundo del arte allí, porque estaba en la Galería Mac y estaba Chagall, estaba Braque, con los dos hice cerámicas. Estaba Giacometti, con él me hice amigo. Conocí a Picasso, o sea que he tenido una vida muy completa.
Aquí tienes uno que es el libro de hornadas. Todas las hornadas apuntamos para saber cómo han ido, si han salido bien, si han ido demasiado deprisa, demasiado despacio. Pero esto forma parte de los estudios. Y cuando se sabe, hay que olvidarse de ello, porque a veces es un freno para la creación. No, esto no se puede hacer, porque el arte es hacer lo que no se puede hacer. Que la creación viene de la libertad.